with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac. Hoy la cosa pintaba estupenda, me he levantado con muchas piernas, con muchas ganas, mucha energía, muy alta. He desayunado muy bien y era una etapa maratón 100%, 85 kilómetros, 1300 de desnivel, que afrontaba eso con muchas ganas y conocedor de que iba a ser una etapa de mucha estrategia, porque al principio había mucho llano, había que agarrarse al grupo de delante como fuese, intentar evitar cortes. Afortunadamente he ido bastante bien y luego venía la subida larga, que pondría la gravedad cada uno en su sitio. Y también creo que iba en un buen grupo, bastante adelante, muy contento, batallando. Lo que pasa es que lo que en un momento parece que sea una carrera de ciclismo de carretera prácticamente, porque vas en pelotón, vas buscando el rebufo, vas buscando buena posición dentro del grupo, pues de golpe viene la bajada y te devuelve a una carrera de mountain bike. Primera bajada, a diferencia de otros años que era mucho más suave, este año ha vuelto a ser juguetona, ha vuelto a ser desafiante y va dando avisos. Y el chico que llevaba adelante ya le ha pegado un primer aviso. Se le ha ido la rueda de atrás. Y de golpe, cuando me he querido dar cuenta, unos metros más adelante, ¡pam!, se ha caído por el barranco. ¿Estás bien? Y he seguido con un montón de gente detrás. He advertido que era una zona muy técnica, que tendríamos que ir poco a poco. Iba asegurando sobre todo la mecánica, que hoy otra vez ha habido muchísima gente rompiendo cadenas, reventando neumáticos. Y mucho cuidado que se pone chungo. Vale, es por asegurar mecánica, tío. Hombre, tanto como maravilla. Caloncito. Otro. Bajando, ha habido un cierto momento en el que yo me sentía seguro, pero al girar una curva he visto una moto y yo creo que me he distraído o algo, me ha dado un rayo de sol que ha entrado de golpe, no lo sé, porque realmente estoy aquí sentado acabando la etapa y todavía desconozco por qué me he caído. La cuestión es que mientras iba cayendo, aquello que va como la vida a cámara lenta, he visto una roca enorme que iba hacia mi cara. Digo, ya verás que acabo como purito hace un par de semanas, y al final la roca impacta con el hombro en vez de la cara. Y ostras, ha sido una caída muy fea, ¿no? Vale.
¿Qué tal estás? Bien, no sé si el hombro está en el sitio. Yo creo que sí. Vamos, vamos. Tú estás viendo la de antes, tío. Gracias, motorista. Pero ha sido una caída fea de las que pensaba que me iba a hacer mucho daño. El mismo motorista me ha levantado la bici y he visto que la bici estaba bien y ni me he preocupado si yo estaba bien. He cogido y he seguido. Acabar la bajada, más o menos he visto que roto no estaba porque podía moverlo y he seguido. Y ha venido otra vez llano. Hemos cogido un tren, hemos ido haciendo relevos, subida a saco, o sea, ha sido un ritmo infernal. 85 kilómetros aquí en meta, 3 horas 50, casi 23 por hora de media. Es una auténtica locura, no me quiero imaginar los profesionales, tienen que haber ido como locomotoras. El tema está que a medida que ha ido pasando la etapa, el brazo, el hombro se ha ido poniendo peor, la movilidad se ha ido reduciendo drásticamente, me he dado cuenta en un momento que he querido coger una barrita y no podía, de ninguna manera, me dolía mucho, y ahí ya bajando la última trialera técnica, directamente solo podía girar el manillar con la mano derecha. Izquierda solo me servía de apoyo y bueno, me ha limitado muchísimo, no podía levantarme encima de la bici, lanzar el manillar hacia adelante, los escalones y todo eso. Yo tengo que ir a mirarme, tío, a ver si tengo algo. Sí, porque en caliente nada, pero me he ido. Me va subiendo, La última trialera iba como un palo, tío. Te has dado un golpe, una piedra, me iba a dar ahí en la cara, pero creo que al final ha ido al hombro la piedra. ¿Bien? ¿Te has pasado bien? Bien. No creo que haya nada roto porque lo puedo mover. Tengo el movimiento limitado, pero lo puedo mover. Pero ya que tienen montado aquí un hospital de campaña de puta madre, pues vamos a aprovechar a que están los médicos y a descartar que sea nada gordo. A ver, poder puedo, pero me duele como un demonio. Nada, una piedra caprichosa. Me ha gustado mi hombro. Frío no tienen aquí, hielo no tienen aquí, ¿no? Esta misma etapa la hice hace cosa de un mes con la Racer One entera, sin suspensiones, sin tija telescópica. Tiene absolutamente nada que ver venir tú a tu ritmo caribeño verano azul, a tu rollo, que meterte en una carrera por mucha bicicleta doble suspensión que lleves. El ritmo es otro, la tensión es otra, pero eso es lo que mola, ¿no? Eso es lo que mola, eso es lo que venimos buscando a una carrera con un nivel competitivo tan alto como este, tanto en los profesionales como en los amateurs. Aquí nadie regala nada, tocas un freno donde no debes, y te pasan 10 posiciones de tu categoría y eso es lo que mola, ¿no? Que el nivel competitivo sea tan alto, que ganar una sola posición cueste tanto. Estás durante 4 horas en la trinchera, pam, 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 pam. Ese es el mountain bike. Reyes, estoy aquí ya unas horas más tarde editando el vídeo y no quería acabarlo sin pediros disculpas porque a raíz del pequeño accidente que he tenido, pues el vídeo no ha quedado todo lo inmersivo que me hubiese gustado de la experiencia de la carrera de esta tercera etapa, como sí que lo han sido el primero y el segundo vídeo.
¿Qué le vamos a hacer? Ahora mismo mi participación mañana en la línea de salida está en duda. Tengo que dar las gracias al doctor, que ha sido súper majo, amable, dulce incluso, parece un pediatra. Y al todo el equipo de Más que Bici, que han estado una hora con mi hombro machacando, dándole caña para intentar ganar un poco de movilidad. En cualquier caso, intentaré, sea sobre la bicicleta o no, mañana sacar un vídeo de los que os gusta a vosotros, de carrera pura y dura de mountain bike. Y nada, ¿qué os voy a decir? A seguir dando caña. Es que me sabe mal cuando pasa esto, porque luego salen los cuatro haters y dicen: Dani, es un llorón, te pasas el día llorando. Bueno, las carreras son como son. Ayer llegué súper eufórico y hoy pues ha pasado lo que ha pasado. La piedra no la he puesto yo en el camino. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chicos, que seáis muy felices y ya sabéis, a seguir pedaleando siempre. Chao, chao.